hagan todos ustedes. En esta tarde nos encontramos aquí en la Universidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro para llevar a cabo este debate que la Facultad de Derecho ha titulado Retos del Derecho ante la Contingencia. Agradecemos a todos aquellos que nos están siguiendo, a nuestros maestros de la Facultad de Derecho, a nuestros alumnos que bueno, nos han permitido distraer sus actividades para seguirnos desde sus casas o desde sus actividades laborales. Quiero agradecer en esta tarde a los maestros de la Facultad de Derecho que nos han dado la posibilidad de invitarlos para este debate, para este aspecto de preguntarles algunas de las cosas que surgen en el entorno de carácter académico-laboral. Y bueno, pues en esta tarde estamos contando con la presencia de la maestra Andrea Bárcenas Hernández, exalumna de la licenciatura en Derecho y actualmente catedrático en la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. También contamos con el maestro Diego Conín Guevara Fonseca, catedrático de la Facultad de Derecho y abogado postulante. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, buena tarde. Y también contamos con la presencia del doctor Esaú Hurtado Gallegos, catedrático de la Facultad de Derecho y investigador. En esta dinámica, bueno, pues también tenemos la presencia de algunos de los compañeros de la Facultad de Derecho. Agradecemos mucho a la compañera Jessica Daniela Bellido Neri, estudiante del segundo cuatrimestre. Agradecemos al compañero Esraín Navarro Cervantes, estudiante del noveno cuatrimestre. Muchas gracias, maestro. Y también agradecemos a la compañera Argelia Saavedra Estrada, estudiante del quinto cuatrimestre en la Facultad de Derecho, y a nuestro compañero Julio Torres Navarro, estudiante del sexto cuatrimestre en la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro. Es importante resaltar lo que se planteaba, ¿verdad?, por James A. Robinson en su libro titulado El Pasillo Estrecho, en donde hace una recopilación muy clara de lo que necesitamos en cuanto a la libertad. Y este hombre señala, ¿verdad?, cómo los estados a las sociedades alcanzan una libertad y, sin embargo, algunos han generado retrocesos. En su libro, al principio de su libro, dedica unas palabras hacia sus hijos y dice lo siguiente: para mí, el pasado, para ustedes, el futuro. Y precisamente la Facultad de Derecho se ha tornado en ser partícipe de este evento, porque a partir del mes de marzo, que empieza toda esta situación a nivel mundial del COVID, nos vimos en la necesidad de cambiar la dinámica del estudio en los estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc. Pero no solamente las licenciaturas, plan cuatrimestral o plan semestral, sino que también las maestrías, la maestría en sistema acusatorio adversarial, la maestría en impuestos, la maestría en arquitectura sustentable, incluso algunos diplomados. Y esto nos originó que cambiáramos la manera de transmitir el conocimiento hacia nuestros alumnos. Tuvo que replantearse, ¿verdad?, aprender otras plataformas que se tenían pero que no utilizábamos. Y entonces, bueno, pues genera un cambio en la dinámica de los maestros y también de nuestros estudiantes. Por lo tanto, bueno, pues el día de hoy formularemos algunas preguntas hacia nuestros invitados, tanto a los catedráticos como para nuestros alumnos, con el propósito de establecer, ¿no?, y saber sus experiencias de viva voz de lo que ha generado todo este cambio académico, incluso en el ámbito de litigio para algunos de nuestros ponentes que se encuentran el día de hoy, que no podemos dejar de señalar, ha sido un cambio verdaderamente vertiginoso. Y por lo tanto, nos obliga, como estudiantes de Derecho y como estudiantes de esta área, a estar en constante cambio evolutivo para ser mejores, tanto profesionistas como estudiantes. Así que me voy a permitir formular la siguiente pregunta a la maestra Andrea Bárcenas, con el propósito de establecer y escuchar sus argumentos.
Maestra Andrea, actualmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro hace uso de los medios electrónicos. Algunos alumnos que están aquí también presentes. Actualmente el Tribunal Superior de Justicia impuso que para la presentación de promociones en este nuevo regreso se presentaran a través de la página del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo hubo la posibilidad de sacar citas en actuarios de manera electrónica, esto con el fin de facilitar la impartición de justicia y tener una celeridad, no atrasarnos con este tema de suspensión que, como bien lo decía el maestro Navarro, a partir del 30 de marzo, pues todo fue un retroceso para todos. Muchas gracias, maestra Andrea. Compañera Bellido, sabemos que, bueno, usted está en segundo cuatrimestre, pero usted ha hecho estudios de su preparatoria y el primer cuatrimestre presencial, y bueno, pues nos toca hacer este cambio a la virtualidad. La pregunta es la siguiente, compañera Jessica: ¿cuáles son los desafíos a los que has tenido que enfrentarte en esta modalidad virtual en tu formación universitaria? Bueno, yo considero que uno de los principales desafíos que he enfrentado ha sido depender de una tecnología de la cual no teníamos un dominio completo. Siempre hay fallas, que el internet, que si la cámara, que si el micrófono. Aprender a estar dentro de esta nueva normalidad y ser una estudiante autodidacta para poder complementar mis clases ha sido un buen reto, pero yo creo que siempre hay oportunidades dentro de todo. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Maestro Diego Guevara, ¿nos podría hacer el planteamiento en dónde se faculta a la justicia virtual, maestro? Muchas gracias. Pues la justicia virtual no es algo nuevo, realmente ya tiene tiempo. Vamos a empezar por el principio de supremacía constitucional, en donde el artículo 17 constitucional nos promete o nos garantiza la aplicación y la impartición de justicia bajo sus principios, que sea pronta, que sea expedita, que tenga una inmediatez. Se tendrá que maximizar el artículo 17 para poder ampliarlo con la cuestión de esta justicia virtual o esta justicia en línea. De manera paralela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el día 10 de abril del presente año, emite el decreto 1-2020, en el cual obliga a los estados integrantes de esta convención, a que genere medios electrónicos para la pronta justicia. Y en el nivel local, en la cuestión federal, el Consejo de la Judicatura Federal, el día 10 de abril, emite el decreto en donde se tiene que habilitar, por cuestiones de urgencia y de manera extraordinaria, las sesiones virtuales. Entonces, es un compendio, o sea, no podemos tener más un elemento, es un compendio en el cual se tiene que maximizar y se tienen que implementar los recursos con los cuales ya se contaban para poder hacer la impartición de justicia. Gracias. Muchas gracias, maestro. Compañera Argelia Saavedra, ¿cómo has vivido la transición de estar en clases presenciales y las clases virtuales? Pues creo que no ha sido algo sencillo, ya que pues uno no está acostumbrado a llevar ciertas modalidades que ahora te tienes que ir acoplando, ya sea desde los materiales que vas a ocupar ahora en clase, como lo es el teléfono, una computadora, una tableta, tener acceso al internet, tener también un espacio en el cual pues puedas tú concentrarte, no tener factores que te distraigan y pues es convivencia también con más personas que están en la misma situación que tú. Entonces creo que no ha sido tan sencillo, pero al final de eso se trata, de acoplarnos, de ver nuevas maneras para poder salir adelante, y realmente creo que la escuela ha tenido mucha consideración con los alumnos que se presentan en diferentes pues situaciones, y yo estoy muy agradecida con eso, que ellos te dan la oportunidad de poder encontrar la forma de conectarte con ellos,
de reponer las clases y de seguir con ellas. Muchas gracias, compañera Argelia. Doctor Esaú, bueno, nosotros que en nuestra vida nos dedicamos a la cuestión académica y que pues vamos vinculando nuestro aspecto profesional y nuestro aspecto académico, pues también ha sido un detonante el que pues hayamos tenido que cambiar la dinámica para esta cuestión de naturaleza académica, doctor Esaú. La pregunta es la siguiente: ¿se cumple el propósito de la enseñanza del derecho a distancia? El teórico Gregorio García, que habla de los aspectos de enseñanza virtual y a distancia, menciona que sí, sobre todo en la enseñanza del derecho, cuando lo encontramos en tres niveles. Cuando se enseña a los estudiantes de la licenciatura, se enseña lo que conocemos como el derecho positivo, el estudio de las normas, de las leyes. Pero en un segundo nivel también se logra cuando ya haces investigación, cuando ya revisas teorías, a esto le llamamos dogmática jurídica o ciencia del derecho. Y otro tercer nivel, también la filosofía del derecho alcanza muy bien a enseñarse de forma virtual. De tal manera que estas pruebas teóricas que ha hecho este doctor Gregorio, pues han dado por satisfechos los alcances y los logros que sí se han permitido pues esta enseñanza a los tres niveles, a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctoral. Desde luego el proceso, los procesos de adaptación, los procesos también pues de manejar las tecnologías, es un reto tripartita, es un reto que se establece para los maestros, para las instituciones y también para los estudiantes de derecho. Entonces, para el aspecto teórico, sí se cumple el propósito de la enseñanza del derecho. Muchas gracias, doctor. Compañero Julio Torres, usted se encuentra actualmente en el sexto cuatrimestre, ¿verdad? Y la pregunta tiene que ver con en este sentido. ¿Qué desafíos ha encontrado usted en la modalidad virtual en sus clases a distancia? Pues a todos nos toma por imprevisto esta contingencia que estamos padeciendo. Por otro lado, era una circunstancia que iba a durar unos meses y pasa a ser una forma de convivir de vida por un tiempo más. Desafíos, claro que los hay, varios, y uno de los importantes que quisiera mencionar es uno, lo que le llamamos como el home office, trabajo en casa, y si lo pasamos al ámbito de la educación, clases virtuales, educación en línea. Esto nos lleva a nosotros como universitarios ser más responsables, conscientes de la situación que estamos pasando, para nosotros aprovechar las herramientas virtuales que nos da la escuela para poder explotar al máximo y sacar el provecho adecuado como si fuera una clase presencial. Otro punto importante es el ámbito tecnológico, que nosotros como generación estamos muy familiarizados a esta tecnología y nos facilita el proceso de poder llevar a cabo las clases virtuales. Por otro lado, creo que también cabe recalcar el posible avance pequeño que hubo en nuestro país respecto a la cobertura del internet y que hizo poder llevar a cabo estas clases virtuales que hasta el momento hemos llevado a cabo. Muchas gracias, compañero Julio. Y bueno, pues cerramos este primer bloque con el compañero Israel Navarro. Y la pregunta sería la siguiente, compañero, ya que usted se encuentra en el noveno cuatrimestre. ¿Usted cree que al término de sus estudios te afectará en la modalidad en línea para tu vida profesional? Muchas gracias, maestro. Yo creo que sí, porque cuando uno ingresó a la universidad y empiezas a tomar clases un poco más procesales, muchos maestros se dieron la tarea de llevarnos a juzgados, compartirnos videos de audiencias. Entonces uno ya tenía una imagen establecida de lo que uno quería hacer saliendo de la universidad, tal vez litigar, ir formarse a juzgados, irse a pelear en los juzgados para un expediente. Y en la vivencia que uno pudo tener, uno se visualizaba en el futuro haciendo eso repetidas veces. Pero hoy, cuando se hace la suspensión de plazos, suspensión de clases, y tiene que cambiarse la forma virtual, yo creo que ese pequeño sueño, esa visión que uno tenía en el futuro, sí llega a empezar a desplazarse y a modificarse, porque ya no va a ser lo mismo irte a formar, irte a pelear presencialmente con las personas por una situación. Ahora es bajo otros medios virtuales,
sacar citas, ver fechas, ver horarios para poder ingresar. Entonces yo creo que la visión que uno tenía sobre lo que quería hacer o sobre cómo iba a ser una vida profesional empieza a cambiar en ese sentido. Igual tal vez unos compañeros tenían sueños de ser maestros y querían estar en un aula, compartir con los alumnos, y hoy ver esta parte de ahora estar no enfrente de un alumno sino de una cámara, creo que en cierta manera cambia esa situación, porque ya no es lo mismo, ya no es lo que uno pensaba que iba a ser en tu futuro. Entonces creo que sí, más en esa cuestión de lo que pensaba que iba a ser, hoy cambia radicalmente. Pero creo que es como decían los compañeros, el acoplarse, el ver la situación y tratar de tomar ventajas y oportunidades sobre esta situación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, compañero Raí. Pues agradecemos este bloque. La verdad es que los planteamientos que se han hecho, pues si nos damos cuenta, pues va generando un cambio, ¿verdad?, muy significativo, no solamente en la cuestión de la percepción de un maestro, sino también en la percepción de los alumnos. Y es precisamente lo que la Universidad Cuauhtémoc va planteando, porque bueno, nos arroja y nos llevó a hacer cambios de manera rapidísima, porque aquí ya no había tiempo, como lo comenta el compañero Julio, pues de prepararnos, sino que nuestros maestros, y no solamente de la Universidad Cuauhtémoc, de la mayoría de las instituciones, nos vimos en la necesidad de incluso, bueno, pues hoy se habla el lenguaje del classroom, del tablón, de que suba usted sus trabajos, compañero, prenda usted su cámara, las condiciones en las que yo me presento a clase, ¿verdad?, estando desde mi domicilio, en donde, bueno, pues hay distractores y muchos, ¿no? Porque, bueno, pues en la casa incluso tenemos otros hermanos que también necesitan de instrumentos tecnológicos, en donde, bueno, pues fallamos con esta cuestión del internet, en donde nos damos evidentemente cuenta, ¿verdad?, de la situación en la que se encuentra nuestro país. Y estas son de las cosas a las que tenemos que estar lidiando y batallando de manera constante. Y estas son de las cosas que, bueno, nos orillan precisamente a hacer cambios con la finalidad de seguir brindando la preparación y el estímulo para nuestros alumnos en cualquiera de las áreas. Ya se planteó aquí por parte de uno de los compañeros que, bueno, pues hay un cambio radical. No solamente ahora tengo que plantear en ir a una institución, sino que, bueno, tengo que hacer un planteamiento personal y analizar todo aquello que incluso me corresponde hacer. En este segundo bloque yo le preguntaría a la maestra Andrea Bárcenas, porque ella es abogada postulante, ¿verdad?, en un despacho reconocido aquí en el estado de Querétaro, que nos pudiera comentar, maestra, si se han resuelto juicios mediante medios electrónicos en esta cuestión de la pandemia. Sí, antes de iniciar con mi respuesta, sí me gustaría agregar un poco más. Yo recientemente fui egresada aquí de la Universidad Cuauhtémoc y ver el cambio de alumno a maestro y maestro a alumno, tanto de manera física como de manera electrónica ahora, pues me ha resultado también un gran reto. Sin embargo, también me voy con un buen sabor de boca ahorita dando clases, porque he tenido también muy, muy buena respuesta de los alumnos y además utilizar más herramientas que quizás en su momento no utilizábamos. Y atendiendo su pregunta, maestro Navarro, sí se han resuelto algunos juicios. En especial tuve conocimiento de algún asunto en Mérida, Yucatán. Se resolvió un divorcio con medios electrónicos a través de los correos personales de las partes, acompañados igual con sus abogados. En Guanajuato, recientemente, hace como aproximadamente 20 días, se resolvió un divorcio en 15 minutos. Entonces fue algo extraordinario, porque pues también el tiempo, los gastos de las partes, el hacer ya no uso tanto del papel, también eso nos ayudaba, sí ayuda mucho también a todo el interés general, ¿no? Entonces yo creo que aparte de esas desventajas que vemos, también hay muy buenas ventajas, y una de ellas es que podemos ir trabajando en ello, teniendo juicios más cortos, eficiencia más rápida, y yo creo que eso nos va a favorecer en su momento a partir aquí en el estado de Querétaro. Muchas gracias, maestra. Pues sí, ahí queda de manifiesto que, bueno, pues las instituciones del estado también se ven en esta necesidad de hacer los cambios y las adecuaciones que les corresponde. Maestro Diego Guevara, ¿qué nos podría usted compartir sobre
la adaptabilidad del Poder Judicial en toda esta dinámica de los asuntos para los abogados postulantes. Muchas gracias. Pues como ya se los había platicado aquí a los alumnos presentes, algunos que han pasado por mis uñas, ¿verdad? Insistiendo en el comentario anterior, esta justicia virtual no es nueva. Podemos tener como punta de lanza en el juicio de amparo, por ejemplo, que se puede interponer a través de medios electrónicos. Eso está facultado desde el año 2015, ¿no? Evidentemente a través de una cuestión legislativa. También tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 45, 47 y 51, nos habla de la obligación que tienen los jueces, que tienen los tribunales, de hacerse llegar de todos los medios electrónicos para la pronta impartición de justicia. Abonando aquí al comentario de la licenciada Andrea, sí, efectivamente, en Yucatán se lleva un procedimiento. Hay uno en materia penal que es muy, muy importante sobre una cuestión de un adolescente vinculado a proceso, en el cual los abogados tuvieron que apelar, o sea, no fue por una decisión del órgano jurisdiccional, sino un superior jerárquico, donde dice, tienes que desahogar las audiencias de manera virtual. Esto por los principios de la impartición de justicia, ¿no? Es importante aquí, es muy, muy, muy bueno saber que un principio novedoso que se establece en ese procedimiento es el acceso a la salud, es decir, llevar a cabo la audiencia sin poner en riesgo a las demás personas, ¿no? Entonces, esa cuestión de adaptarse, desgraciadamente, el legislador lo impone, ¿no? Pero sí tiene mucha limitación. Y la verdad es que con esta situación de contingencia, pues sí fue como a rajatabla el, ¿sabes qué? ¿Qué tienes en la bodega? ¿Tienes cámaras? ¿Tienes teles? ¿Tienes esto? Hay que utilizarlo, ¿no? Está muy bonito en papel, sin embargo, sí se tuvo que picar piedra para que esto fuera posible, pero fue picar piedra en un plazo menor a un mes, ¿no? O sea, tuvo que ser muy, muy, muy rápido. Entonces, esa adaptabilidad es, hoy en día ya es una obligación a través de los acuerdos que dije previamente, y necesariamente se tendría que dotar a todo el Poder Judicial, tanto local como federal, de los insumos necesarios, ya mediante mandato constitucional y mediante los acuerdos y decretos, para que esto se convierta en una realidad, no simplemente una cuestión pasajera, ¿no? Sino que ya se pueda estar implementando y se pueda trabajar de esta manera que ha resultado o que se ha convertido en una verdadera eficacia y eficiencia en la impartición en tiempos de justicia. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues aquí lo que comenta el maestro, la verdad queda de manifiesto, ¿verdad? Que a veces a los abogados se nos etiqueta como que somos, que nos negamos, ¿verdad?, al cambio. Y la verdad es que, pues esto nos, es una clara muestra de que, pues no siempre es así. Y eso lo tenemos claro en la Universidad Cuauhtémoc. Y precisamente ligando, ¿verdad?, estos comentarios que hace el maestro Diego, yo quisiera preguntarle al doctor Esaú, ¿cuáles serían las condiciones, doctor, que debe de tener el maestro de derecho para lograr una enseñanza de manera eficaz a través de esta modalidad virtual, doctor? El profesionalismo de un docente o de un académico en general implica hoy en nuestro día un contexto, una preparación adicional en el manejo de las tecnologías, de las plataformas, del conocimiento de la tecnología, de las TICs, de las plataformas en general. Esto es un quehacer que también debe tener todo universitario, sin embargo, implica pues un reto importante. Estamos incursionando en una web 2.0, en donde está, desde luego, modernizando y actualizando. El docente debe seguir la línea de la tecnología, porque si no, independientemente del profesionalismo que tenga, si no conoce estas herramientas, si no las domina, será incompleta su cátedra en el aula y desde luego será percibida por los alumnos. Entonces es un reto mayúsculo, es un reto de alcances mayores que debe tener todo catedrático universitario. Lo vivimos como experiencia propia, incluso bueno, pues aquí en la Universidad Cuauhtémoc recordarán los maestros
incluso con la ayuda de algunos alumnos, nos reunimos de manera ágil, pronta, aquí en la universidad, para, bueno, pues plantear esta situación que se nos avecinaba. Como dice el compañero Julio, pues creíamos que era de unos días, ¿verdad? Y posteriormente se convirtieron en semanas, y después de semanas nos dimos cuenta que fueron algunos meses, y los meses seguían creciendo. Por lo tanto, bueno, pues es digno de reconocer que los maestros efectivamente nos vimos en la necesidad de aprender otras formas de dar las clases, y de alguna manera genera esa parte de nostalgia, ¿verdad? Ahora como experiencia, porque pues ya el maestro va más allá de solamente dar una clase, sino que también ahora lo incorpora con sus presentaciones, con algunos videos, con algunas experiencias, ¿verdad? Invitaciones de algunas personas a sus clases. Y todo esto lo hace dinámico, como lo comenta el doctor Esaú, y esto pues de alguna manera nos va enriqueciendo a la academia. Compañera Jessica Bellido, quisiéramos preguntarle, ¿qué ventajas encuentras ahora en tus estudios en línea? Bueno, como ya lo comentaba la licenciada Andrea, dentro de todo esto hay un área de oportunidad enorme. Digo, si bien venimos de una generación que ya maneja la tecnología, me incluyo y me considero que realmente no era una persona que supiera manejar la computadora al 100% para esta nueva etapa. Sin embargo, siento que vienen incluidos nuevos valores y reforzados como la responsabilidad, y aprendes a administrar mejor tu tiempo y te das oportunidad de realizar diferentes actividades, lo cual a mí me ha servido bastante, pero sí la responsabilidad de tener que levantarte y prender la computadora y estar presentable para prender la cámara y tomar una clase con atención y realmente mantener un buen promedio dentro de esta nueva normalidad ha sido un buen desafío y considero que ha sido una buena oportunidad de desarrollo. Gracias. Muchas gracias, compañera Jessica. Compañera Argelia, usted, bueno, se encuentra haciendo estancia profesional en una institución del Estado, que es el DIF, y bueno, quisiéramos preguntarle si qué cambios has vivido o has visto que se ha tenido en esta institución en razón de la pandemia. Bueno, pues como ya lo hemos platicado, realmente fue algo que a todos nos tomó por sorpresa, y lo que se procedió desde un inicio fue, en la dependencia donde yo estaba realizando mis prácticas, fue suspender y mandar a todos los estudiantes a casa y realmente hasta nuevo aviso volver a la dependencia. Pero pues dentro de lo que cabe, esto nos ha dado oportunidad para seguirnos preparando una vez que haya un regreso y seguir en contacto con la misma dependencia, con otras a corto plazo, y pues realmente sí hubo un cambio, pero podemos sacar provecho de él. Muchas gracias, compañera. Sí, efectivamente, bueno, pues como ya se planteó aquí, pues se generan cambios, ¿verdad?, en la dinámica que incluso se tuvo que hacer por la parte de la salud, por la parte de las instituciones, y bueno, pues tuvimos que hacer un receso incluso en este tipo de actividades. Sin embargo, como lo comenta la compañera, bueno, pues regresaremos con más fuerza para seguirnos preparando. Compañero Julio Torres, en su experiencia, quisiéramos preguntarle si estos estudios universitarios y esta modalidad, ¿la consideras amigable? Bueno, definitivamente por comodidad y como estamos más familiarizados, podríamos decir que es más amigable las clases presenciales. Sin embargo, se abre la oportunidad para poder crear una estructura para que sea una modalidad por las dos métodos de enseñanza, es decir, la presencial y la virtual, para poder crear y llevarla a cabo. En mi opinión, la educación virtual siempre deberá ser autodidacta, ya que se necesitará asesoría o consulta de los expertos, en este caso nuestros maestros, y por ende siempre tendrá que ser con los profesionales que son nuestros maestros y poderla llevar a cabo. Muchas gracias, Julio. Sí, precisamente estas son de las cosas importantes, ¿verdad? Porque pues pareciera que el alumno per se podría lograr muchas cosas, sin embargo, pues es evidente que la mano y la guía, la tutoría
el seguimiento que hace un catedrático a un alumno, pues la verdad es que juega un valor fundamental, dado que la experiencia pues siempre es de gran valía, de gran envergadura, ¿no? Con una postura de poder guiar a los alumnos. Entonces, el compañero Julio pues muy atinadamente señala esta parte. Y bueno, pues para terminar este bloque y poder dar pausa, ¿verdad?, a las preguntas que alguna de las del público tiene pues reservada para algunos de nuestros participantes, quisiéramos cerrar preguntándole al compañero Ray Navarro si durante tu servicio social te ha afectado de alguna forma esta parte de la contingencia. Muchas gracias, maestro. Creo que sí, por el ritmo de vida que llevábamos durante el servicio y las prácticas, pues era muy común en el despacho que nos mandaron a un lado, nos decían ve a pedir copias, ve a hablar con el secretario de acuerdos, ve a juzgados a preguntar. Entonces uno tenía ya una modalidad de trabajar, ir, venir, estar preguntando. Pero cuando se hace esta suspensión y dice no más presencial, uno sí lo retiene porque hasta ya en este momento extrañas hasta irte a pelear a esos tipos de a juzgados, a las dependencias. Sí es más raro porque ahora ya no es ir a tratar de pedir favores, pedir ayuda, ir preguntando, sino ahora es con la computadora desde casa, tratando de escarbar información para conseguir los mismos resultados. Entonces, uno como joven tal vez tenga un poco más de facilidad de ir estudiando, viendo qué es lo que tengo que hacer, pero sí, siempre a uno se nos requería resultados, apoyo. Entonces, creo que esa parte de nuestro ritmo de vida que llevamos suele pausarse, llega a estar un estancamiento muy fuerte que nos dice, ahora tenemos que hacerlo desde sentados, desde casa. Entonces creo que es complicado en un principio porque uno no sabía a dónde dirigirte, dónde preguntar, qué hacer, pero ya con esta modalidad que ha estado un poco más de apertura en juzgados y en las dependencias, pues ha sido más familiar, más amigable, pero sí es más complicado ahora, ya no es ir preguntar y tomarte 10 minutos en preguntar a las personas cómo tengo que hacer, qué tengo que ir a hacer, sino ahora es sacar información de internet y revisar y leer. Y creo que es un poco más complicado, pero llega a ser hasta más fácil en cierta medida, ya no hay que estarnos trasladando, los tiempos se acortan, y creo que esas han sido las ventajas que esta pandemia nos ha traído a los alumnos y a los maestros. Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero Raí. Bueno, pues pasamos a esta parte de las preguntas. No queremos de plantearlas porque, bueno, me parece que son de vital importancia la opinión que puedan tener la gente que nos está siguiendo. En materia fiscal, el SAT, ¿cómo ha sido la adaptabilidad? Pregunta la compañera Majo Solano. Maestro Diego, ¿tendrás alguna...? Okay. Buena pregunta. En materia fiscal, hablando de la dependencia, o sea, el SAT, la parte o el órgano administrativo, no han dejado de cobrar, evidentemente, y de hecho a través de las comunicaciones oficiales, creo que es donde más activo ha permanecido o ha estado el propio SAT, ¿no? Si lo concatenamos, por ejemplo, con el tribunal, lo que era el Tribunal de Justicia Fiscal, ellos hacen una pausa, ellos apenas acaban de regresar en agosto, el 6, 8 de agosto aproximadamente, y digo, la parte jurisdiccional tiene que reactivarse, pero por la parte administrativa, por la cuestión del SAT, plazos siguen corriendo, las determinaciones se siguen haciendo, han trabajado de manera limitada, o sea, con menor personal, sin embargo, no han parado de ejercer o de iniciar algunos créditos fiscales o algún tipo de sanción. Gracias. Muchas gracias, maestro Diego. Bueno, tenemos una pregunta del compañero Antonio Olvera, que nos dice lo siguiente: ¿podemos confiar en una justicia virtual poniendo como contexto el escenario nacional con las detenciones que se han llevado a cabo en los últimos días? Doctor Esaú. Sí, bueno, aquí hay un complemento a la impartición y la administración de justicia. Los órganos que imparten en estas materias, sobre todo en la penal, que es en la que comentan, sí es confiable. Recordemos también que esto no es nada nuevo para materia internacional. En el arbitraje internacional se viene trabajando ya mucho sobre estas maneras y es confiable.
sí, sí es confiable. Gracias, doctor Esaú. Maestra Bárcenas, el compañero Daniel Rubio pregunta si cree que en el sistema mexicano se lleven a cabo en todos los procedimientos orales por video o alguna otra herramienta digital. Va a llegar su momento que sí van a ser por lo general ya todos los audiencias, procedimientos de manera virtual. Adicionando la primera pregunta en materia fiscal, pues ya contábamos con la firma electrónica que proporcionaba el SAT y que hacía los procesos más rápidos. Si bien es cierto, pues en el tema fiscal pues no ha parado, no ha existido algún tipo de suspensión, pero sí ya de manera electrónica ya existía una forma de manera electrónica antes de la contingencia. Ok, sí, incluso sobre este tema también debemos de señalar que incluso algunas personas que estaban o que están privadas de su libertad tuvieron la posibilidad de hacer videollamadas, ¿no?, por parte de los responsables de estas áreas, precisamente con el propósito de pues acercar, ¿no?, esa parte de la familia, porque sabemos que incluso pues no se podía llevar a cabo ciertas visitas, pero bueno, pues se pretende alcanzar la justicia o ser más amigable pues toda esta situación a través de esta cuestión de videollamadas. Tomando un punto, pues a partir del acuerdo del 30 de marzo estableció el gobierno federal que la impartición de justicia no era un tema de suspensión porque es un derecho pues fundamental de las partes. Entonces, como bien usted lo decía, maestro Navarro, hubo convivencias de familiares con personas que estaban en el Cerezo atendiendo a esos derechos que se veían inherentes en este momento. Gracias, maestra Bárcena. Sí, efectivamente, tenemos otra pregunta de Solana, el ISCO, y pregunta lo siguiente: ¿en la práctica fiscal puede considerarse que hubo una dilación de la justicia, pues todos los procedimientos iniciados antes de la pandemia quedaron sin resolverse por más de 3 meses? Maestro Diego. Sí, gracias. No podemos hablar de dilación. No se puede hablar de una dilación por la sencilla razón que hay un decreto modificatorio que establece que todos los procesos, todos los tiempos procesales se paralizan, no se computan plazos. Entonces no puede haber esta cuestión, ¿no? Que existen algún tipo de vacío, pudiera haber que exista algún tipo de vacío legal. Atentamos en contra de la celeridad procesal, sí, pero no por gusto. O sea, hablamos de una cuestión de contingencia, una cuestión de una pandemia, pues, y tenemos que acatar las medidas. Hay que recordar una clase de derechos humanos, pues, hablamos de la ponderación de derechos, derechos fundamentales, derechos humanos, dentro de los cuales uno de los derechos fundamentales es el acceso a la salud, ¿no? Creo que permea un poco más el derecho humano o fundamental a la salud que el del acceso a la justicia. Ahora, materia fiscal, es para quien es importante, principalmente para el Estado mexicano, ¿no? Es la forma en la cual subsiste. No podemos dejar de lado pues que los procedimientos urgentes, como en materia penal, como algunas cuestiones en materia familiar, esas no fueron suspendidas. Se habilita de manera extraordinaria la justicia virtual. En el ámbito fiscal, quien se ve mayormente afectada es la Federación y existe la pausa, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que se haya quedado sin una justicia. Se paralizan procesos, se paralizan tiempos, pero por una cuestión sanitaria. Muchas gracias, maestro Diego. Bueno, pues quisiéramos que el compañero Israí nos apoyara, Israí Navarro, con la pregunta en donde se dice, ¿qué aplicaciones usan para dar las clases los maestros de la Universidad Cuauhtémoc? Gracias, maestro. Bueno, cuando inició la suspensión de clases presenciales, la primera respuesta fue utilizar el Classroom y acompañado de la aplicación Meet. Esto por las bondades que tenía. Para los maestros, pude yo ser uno de los compañeros que pudimos dar una pequeña capacitación a los maestros. Y principalmente Classroom tenía muchas bondades sobre programación de tareas, la fácil publicación de ya sea información, videos o materiales.
y Meet principalmente por la forma en que se puede ligar vínculos para las videollamadas como con el calendario de Google, así para publicar en el tablón el respectivo link y todos conectarnos en Meet. Eran las aplicaciones más sencillas y esto aparte tenía bondades porque por la universidad se nos otorga un correo institucional. Entonces con ese correo institucional nos dan un poco más de ventajas estas aplicaciones de Google, ya que el correo institucional es de Gmail. Entonces cuando vamos a esta parte de hacer esta pequeña capacitación a los maestros, pues los maestros lo ven muy fácil, sí es una cuestión muy fácil estas aplicaciones de ingresar, no es tanta situación de llenar información, no es tantos procedimientos, es muy ágil. Igual para los alumnos se les hizo fácil, pues ya que se puede vincular la cuenta con el celular, llegan las aplicaciones, dentro del mismo celular se pueden descargar las dos aplicaciones de Classroom y de Meet. Entonces podemos hacer virtual, igual muchas veces decían los compañeros de broma, pasaba que de manera presencial, pues a veces el maestro llegaba un poco tarde, el alumno quería comer y no podía estar ahí presente en la clase, y esto hace que ya ni siquiera nos preocupemos de eso. Tal vez hay maestros que os dejan apagar la cámara para que podamos ingerir alimentos en lo que estamos en las clases. Muchos maestros no están en sus domicilios ni en sus oficinas, pero aún así dan las clases. Entonces creo que estas aplicaciones dan esas bondades que nos ayudan a aún tomar con normalidad nuestras clases como si fueran de manera presencial. Muchas gracias, compañero. Incluso, bueno, pues también abonando a esta cuestión de la pregunta del compañero, pues la universidad también, ahora que tenemos en puerta la graduación de los jóvenes que, bueno, pues concluyeron sus estudios, tanto de preparatoria como de licenciatura y de maestrías, pues bueno, ahora lo haremos en Zoom, que incluso se han hecho prácticas, ¿verdad?, para que precisamente podamos tener también otras herramientas en la Universidad Cuauhtémoc. Agradecemos mucho a los compañeros que se han tomado la molestia para poder formular sus preguntas. Son muchas, bueno, iremos dando respuesta. Por el tiempo, la verdad, no podemos extendernos más. Sin embargo, bueno, pues vamos a dar contestación a la pregunta del compañero Roger García, me parece que debe ser Rogelio, pero bueno, pues aquí abrevia, en donde pregunta: ¿el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro cuenta con la capacidad para brindar una atención para la impartición de la pronta justicia? ¿Qué nos puede decir, maestro Esaú? Y bueno, pues le damos el tiempo también a la maestra Andrea. Es un proceso. El Tribunal Superior de Justicia se encuentra también en un proceso de adaptación en sus normas, en su regulación, para poder hacer válidas jurídicamente pues sus audiencias, la presentación de pruebas, es decir, todo lo que implica el proceso judicial. Logísticamente también sé que se están preparando. Recuerden que esto es una armonía entre tener la potencialidad tecnológica como el marco normativo que desde luego respalde. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho lo propio, acaban de emitir un decreto donde todas las sesiones que se hacen de pleno en la Suprema Corte ya tienen una legalidad. Entonces todos los tribunales están en ese proceso. Sí, como bien lo decía el maestro, es una evolución. Más que otra cosa del tribunal, yo creo que va a ser un trabajo en equipo, tanto de los abogados, los usuarios en este caso, personal del tribunal, el hecho de que estemos preparados para utilizar los medios electrónicos, que podamos también acatar las indicaciones de la autoridad, porque también se dio el caso de que para poder facilitar todo, existían el buzón para presentar promociones, había ciertos horarios y había gente que no respetaba esa parte. Entonces yo creo que va a ser un trabajo en equipo. Estamos en proceso apenas. Decir totalmente que tenemos la capacidad, pues no podría dar una respuesta tan certera, pero sí es un trabajo que tenemos que ir realizando todos. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues en esta tarde queremos agradecer a nuestros panelistas en esta cuestión del derecho y la virtualidad, que lo hemos titulado de esta forma, a la compañera Bellido, al compañero Israel Navarro Cervantes, a Argelia, al compañero Julio, y desde luego, bueno, pues a nuestros catedráticos que tenemos la posibilidad de contar con ellos. Son un pilar en las instituciones educativas y reconocemos la valía, el esfuerzo que se hace por seguirnos preparando. Al doctor Esaú Hurtado, a la maestra Andrea Bárcenas y al maestro Diego
Guevara, que son nuestros catedráticos aquí. Y atrás de nosotros, bueno, pues hay muchísimos otros maestros que también tenemos esta dinámica. Invitamos a todos aquellos compañeros que han concluido sus estudios de preparatoria, que la Universidad Cuauhtémoc seguimos cambiando. Los invitamos a que se puedan inscribir en cualquiera de los programas académicos que tenemos. También, bueno, a nuestras maestrías, que en algunos meses estaremos por iniciar nuevamente las nuevas generaciones, la maestría en arquitectura, en impuestos, en sistema acusatorio adversarial, en las especialidades. Y esto me parece que juega un rol fundamental para continuar con esta dinámica, ¿no? Continuar con esta dinámica. La verdad es que a nosotros nos da gusto que incluso nuestros alumnos de la maestría en sistema acusatorio adversarial, bueno, pues tenemos la dinámica de estarnos adaptando también a estos rubros de no necesariamente tener al maestro en forma presencial, sino, bueno, pues algunos maestros que se encuentran en el Estado de México, en algún otro lugar, bueno, pues hacemos uso de estas herramientas con la finalidad de seguir progresando en la parte académica. Así que muchísimas gracias a nuestros panelistas, a los alumnos, a los maestros, y bueno, pues nos vemos en alguna otra dinámica de las actividades que tiene la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias.